Hola, soy Urahara y les enseñaremos a cómo quitar el fondo a una imagen para convertirla en render o PNG en Photoshop. Yo utilizaré Photoshop CS5, pero ustedes pueden utilizar cualquier otro. Ya diciendo esto, comencemos con el tutovideo. Primero, abrimos nuestro Photoshop. Le damos clic en Archivo, luego en Abrir. Nos aparecerá un buscador de archivos, buscamos y seleccionamos la imagen que le queremos quitar el fondo, y le damos en Abrir. Nos aparecerá la imagen, sin embargo, tiene un candadito, que nos impedirá realizar lo que queremos. Para quitárselo, en esta parte le damos doble clic izquierdo. Ahora sí, lo siguiente es seleccionar esta herramienta y le damos clic derecho, nos aparecerá un recuadro y seleccionamos el borrador mágico. Hacemos clic izquierdo en la parte del fondo de la imagen. Se nos borrará el fondo, pero, en esta parte se nos borró también parte del personaje. Entonces lo que haremos será retroceder en lo que hicimos, presionando las teclas Control más Z. Nos vamos otra vez a esta parte y cambiamos a la herramienta borrador. Borramos el contorno de la parte que se había borrado anteriormente junto con el fondo. Para hacer esto, recomiendo hacer una nueva capa, cambiarla a la parte de abajo de la imagen y rellenarla de color. Esto es para borrar mejor las partes de la imagen. Terminando, seleccionamos la herramienta borrador mágico y le damos en la parte del fondo. Borramos esta capa que habíamos creado y nos quedará algo así. Ya tendremos lista nuestra imagen. Ahora le damos en donde dice Archivo, luego en Guardar como. Seleccionamos donde queremos guardar la imagen, le podemos cambiar el nombre, y en esta parte le damos clic, y seleccionamos donde dice, PNG. La guardamos. Eso sería todo. Eso es todo, gracias por ver el vídeo. Recuerda darle like si te gustó. No olvides que mi nombre es Y053, y nos vemos en un nuevo tutovideo.